Hola chicos, los saludo a su profesor Darby Romero para explicarles la obra con la que van a audicionar para el concierto distrital, que es, la obra se llama Empezar de Nuevo. Recuerden que es una audición, ¿sí? Van a haber muchos estudiantes de todos los colegios de Bogotá, donde hace parte el proyecto filarmónico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, van a estar audicionando, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a prepararnos e intentar quedar, ¿sí? Si no quedamos, bueno, igual aprendimos muchas cosas nuevas. Nuestra obra Empezar de Nuevo es esta que les marco acá. Nosotros vamos a audicionar con la partitura de bombo, con el instrumento bombo. Recuerden buscar en casa algo que me suene como un bombo, ¿sí? Algo que al golpear me suene, me asemeje el sonido de un bombo, ¿sí? Entonces, aquí al inicio tengo, está 6 octavos, esta parte no nos incumbe a nosotros, nosotros empezamos a tocar desde antes del 4 cuartos, ¿sí? En el 4 cuartos, antes de letra C, es que nosotros vamos a empezar a tocar. De igual manera les explico, 6 octavos, como verán, esta parte de acá, 6 octavos, significa 6 corcheas por compás. Es decir, yo no voy a estar 1, 2, 3, 4, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es cuando tengan un 6 octavos, el director va a estar midiendo 2, 1 abajo, 2 arriba, 1, 2, 1, 2. Y en cada pulso me caben 3 corcheas. 6 octavos son 6 corcheas por compás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengan eso en mente. Y este pulso que estoy haciendo yo es negra con puntillo. Por eso aquí en tempo negra con puntillo igual a 72, significa que el metrónomo va a ir a 72. Y esto que me está marcando no es negra, sino negra con puntillo. Dentro de cada negra con puntillo me caben 3 corcheas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que las estén pendientes. Letra A, tengo 12 compases de 6 octavos. En letra B ya la negra pasa a ser, ya no es negra con puntillo, sino negra. 1, 2, 1, 2. Es decir, si subdividimos a corcheas, ta, 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 ta. Si semicorcheas, chocolate, 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 chocolate. Si nos vemos, tenemos 8 compases de 2 cuartos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 negras por compás. Es decir, 1, segundo compás, tercer compás, cuarto compás, quinto compás, ¿sí? Así hasta llegar a 8. Luego cuando voy al 4 cuartos, antes de la letra C, tengo 4 cuartos y tengo 4 compases. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, y viene un cambio de, miren que tiene otra, la partitura tienen dos rayitas. Miren, al inicio tenía 6 octavos, 9 compases, 2 rayitas, porque hay cambio de sección. Algo pasa allí, ¿sí? Puede que entre un cantante, puede que haya más instrumentos entrando, pero hay un cambio, algo pasa. Esos 2 rayitas significa algo pasa, esa doble barra de compás. Luego de los 12, viene otra vez otra doble barra. ¿Qué pasa aquí? Que hay cambio de 6 octavos, ahora cambio a 2 cuartos, ¿sí? Empiezan 2 cuartos, 8 compases, viene doble barra. ¿Qué es el cambio? Que hay un 4 cuartos, ya no se mide a 2, sino a 4. Y luego viene en letra C, doble barra. ¿Cuál es el cambio? Que ahora aumenta la velocidad. ¿Sí? Prácticamente
o mucho más del doble de esa negra, más del doble a 166. A partir de aquí es que nos interesa a nosotros, ¿sí? Tengo dos compases, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3 y viene letra, viene el número 36. Son negras, negra, silencio de negra, negra y negra. Es decir, 1, 2, 3 y 2, 2, 3 y pan. Pam, pam, pum, dos, pum, 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 dos, pum, pum. ¿Sí? Hice hasta acá. Toda esta parte. Hago desde acá. Letra C. Un, dos, tres, cuatro, dos, dos, tres, y pam, 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 pam. Tengo mi signo que se parece a un signo de porcentaje. Esto significa que voy a tocar lo mismo que está en el compás anterior. Siempre igual. Es decir, ahora mi ritmo va a ser 1, 2, pum, 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 aquí abajo, pum, pum, aquí, pum, 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 pum. Repito, el porcentaje significa que para, en vez de estar escribiendo esto en todos estos compases, ¿sí? Lo que hago es que pongo el símbolo de porcentaje que se parece al porcentaje. Una barrita, un slash con dos punticos, y que me simboliza que es el mismo ritmo del compás anterior. Es lo mismo. Repito el mismo compás todo el tiempo. Es decir, yo voy a hacer este compás hasta aquí, hasta 65. Ni siquiera hasta 64, porque 65 está en silencio, hasta 64. Es decir, yo hago un, dos, pum, pum, un, dos, pum, pum. Esto mismo. Vamos a contar cuántos compases son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Es decir, aquí arriba en el compás 37, en este compás, ustedes podrían poner X38, que lo voy a hacer 38 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, perdón. 28 veces. Yo dije 38. 28. X28, es decir, por 28. Yo voy a hacer 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta 28, 27, 28 y me quedo callado. 1, 2, 3 y este compás de aquí. Luego viene pa, 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 pum, 2, 3, pam, pam, ¿sí? Compás 66. Son corcheas, lo que hemos visto en clase. Estas juntas de a cuatro aquí, una rayita, pero son corcheas. Pan, 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 pan. Un, dos, tres y pan, casa, pan, casa, pan. ¿Sí? Ca, un, casa, pan, casa, pan. Dos, tres, casa. Este pedazo de aquí. Pan, pa, pa, pan, pa, pa, pan. Pan, pan. ¿Sí? Luego viene letra D, letra D. 1, 2, 3, pum. 1, 2, 3, pum. Y otra, ese mismo símbolo que parece porcentaje, sin, que me representa este mismo compás anterior. Entonces, eso significa que voy a hacer este mismo, vamos a ver por cuántos compases. Este de aquí, este de aquí. Este es por una vez más, dos. 3, 4, 5, 6 veces. Es decir, fíjense que desde lo mismo lo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces hago 1, 2, 3, pum. 2, 2, 3, pum. 3, 2, 3, pum. 4, 2, 3, pum. Bajo, 2, 3, pum. 6, 2, 3, pum. 7, 2, 3, pum. 8, 2, 3, pum. Es decir, aquí en letra D yo podría escribir una X grande, una X, que signifique por y un número 8, por 8. Y hasta aquí, porque aquí hago 1, 2, pum, pum, 1, 2, pum, pum. Y lo hago 1, 2, 3, 4 veces más.
un 2, pum, pum, un 2, pum, pum, un 2, pum, pum, un 2, pum, pum. Es decir, aquí pongo por 6. Puedo escribir X6, porque es este compás 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Tengo luego dos compases en silencio, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, y empieza en letra E. Y si se fijan, 1, 2, tum, tum, 1, 2, tum, tum, y viene otra vez repetir eso mismo, ese mismo último compás. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y al final, bueno, 12, pero sigue siendo lo mismo todo el tiempo. Puedo poner 1, 2 más estos 12. Puedo poner aquí por 14. En letra E son 14 veces. 1, 2, pum, pum. 2, pum, pum. 3, pum, pum. 4, pum, pum. 5, pum, pum. 12, tum, pum, pum. 13, pum, pum. 14, pum, pum. Y viene letra F. En letra F. Es el mismo 1, 2, tum, tum, pero vamos a contarlo desde 1 otra vez. 1, tum, tum, 2, tum, tum, repito, 3, tum, tum, 4, tum, tum, 5, tum, tum, 6, tum, tum, 104, tum, tum, 8, tum, tum, 9, tum, tum, 10, tum, tum, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es decir, en F, aquí yo puedo escribir aquí arriba una X por 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? Y luego viene letra G. Es lo mismo. 1, 2, tum, tum. Repito. 1, 2, tum, tum. Otra vez. Tum, tum. Uy, uy, tum, tum. Un, y, tum, tum. ¿Sí? Es decir, hago esto. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En letra G, puedo poner X, aquí, una X grande, 8 por 8. Este compás, 1, 2, pam, pam, lo voy a hacer 8 veces. 2, 2, pum, pum, 3, pum, pum, 4, pum, pum, 5, pum, pum, 6, pum, pum, 7, pum, pum, 8, pum, pum. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, y se acabó. Se acabó la obra. Como ven, es muy fácil. Es muy fácil. Solamente tenemos negras con silencios, ¿sí? Que se repiten todo el tiempo. Varía el ritmo, pero es lo mismo. Todo el tiempo. Y esta parte es la que nos tenemos que aprender muy bien. Pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pam, pam. Un, dos, tres y pum, 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 dos, tres, pam, pam. Miren que aquí hay un acento. Esto es muy importante. Es en forte, pero aquí hay un acento. 1, 2, 3 y tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, 2, 3, tan, tan. Entonces, porfa, miren bien este video. Les recuerdo que para esta hora empezar de nuevo, Bombo van a audicionar Mateo, Andrés Felipe, Jonás y Leinica. Por favor, vean mucho este video. Véanlo, véanlo, véanlo. Practiquen, traten de poner su metrónomo a las velocidades que los dice. 166, si es muy rápido, póngalo más lento, póngalo a 120, luego lo suben a 125, a 130, 135, hasta llegar a 166. Esta obra tiene un audio para que ustedes vayan escuchando y vayan tocándolo y se ubiquen mejor. Ese audio, apenas yo lo tenga, se los haré llegar, ¿sí? Por favor, a practicar mucho, con paciencia, compás por compás, sistema por sistema, lo van sumando tal cual como hemos visto en clase. Y cuando lo tengan, me van mandando los audios para ir escuchando. Así. Un abrazo, se cuidan, chao.